Este verano, en Hoy por Hoy, las recomendaciones literarias de Asier Aparicio. Pues estamos de estreno, estamos estrenando esa nueva programación de verano. Estamos encantados, además, de tener nuevos colaboradores. Asier Aparicio, hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues cada lunes Asier, profesor del Instituto Virgen de la Calle, también es escritor, ya le conocen de la semana pasada, pues nos visitaba y nos hablaba de sus publicaciones. Él ha publicado ya 7 libros, 4 novelas y 3 obras de teatro. Y a partir de hoy y durante todo este verano, cada lunes nos acercará distintas recomendaciones literarias que además vamos a poder distribuir en distintas temáticas. Hoy vamos a abordar una temática que yo creo que, tiene muchísimos adeptos, lo fantástico, ¿no? Sí, la literatura fantástica está de moda, junto con otras, ¿no? Pero sí que es verdad que parece como que tira, porque queremos evadirnos de la realidad y al mismo tiempo esas historias cuentan mucho sobre la realidad. Cada semana hablaremos de 3 obras concretas, de 3 títulos. Los acompañaremos además de música. Luego hablaremos un poquito más de esa selección musical que se hace para cada una de las obras. Y Asier, ¿cuáles son los libros de los que vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Hablaremos de Momo, que es otra obra que parece que es muy conocida, pero no mucha gente lo ha leído, de Michael Ende. Y luego, por último, pues está, por desgracia, muy de actualidad, yo creo, el mejor libro de Ana María Matute, que es Olvidado Rey Vudú. Bueno, pues Ana María Matute, que nos dejaba el pasado miércoles, y nuestro pequeño homenaje desde aquí, hablando de esa obra fantástica de la escritora. Y empezamos por El Principito, al que acompaña ya esta música de fondo. Háblanos, Asier, de esta selección musical. Bueno, este es el tema de la película Casper, que es la historia de un niño que, que no sabe que es un fantasma y está un poco perdido. El Principito también lleva una búsqueda, ¿no? Es un niño que está buscando por el universo su lugar y en esa búsqueda pues ayuda a mucha gente, ¿no? Vamos a hablar un poco más en concreto de qué historia cuenta exactamente El Principito y vamos a, por supuesto, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero ¿quién es el autor? Claro, pues el autor sí, todo el mundo yo creo que lo conoce, Antoine de Saint-Exupéry, era un aviador, un aventurero, tuvo una vida muy, pues muy peculiar, ¿no? Y este hombre yo creo que era un enamorado pues del desierto, de la soledad, y es, allí encuentra al principito, ¿no? El libro empieza así, ¿no? Se le estropea el avión y en el desierto encuentra a este niño, que no sabe de dónde ha llegado. Y este niño pues se van entablando amistad y le va contando una serie de cosas que son muy de niño, pero no tan de niño, ¿no? Por eso decía que es verdad que nos lo mandaban de pequeños leer, pero se saborea mejor leyéndolo de mayor. Seguro que descubrimos muchos más matices de adultos y descubrimos enseñanzas que en principio pueden parecer así como muy básicas, pero tienen muchísimo fondo, ¿no? Pues sí, sí, porque hablan de la vida, ¿no? Del meollo de la vida, que yo creo que a veces nos enredamos con cosas, ¿no? Y con cosas banales, ¿no? Que aunque en ese momento nos parecen urgentes, en realidad El Principito nos pone las pilas, ¿no? Y nos dice en qué consiste esto de vivir. Bueno, pues recomendadísima esa lectura. Vamos con la segunda obra de hoy. Vamos con Momo, un título que nos recuerda a algo muy infantil, ¿no? Sí, además es muy curioso porque yo de Momo me encantó cuando lo leí en su momento y pasa lo mismo que El Principito, no es recomendable para niños, yo creo que es una historia, es un cuento de hadas para adultos, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho que no conocía tanto la vida del autor. El autor Michael Ende, que es conocido también por otros títulos como La historia interminable, ¿no? Que fue llevada al cine y tal. Pues este autor es curioso porque tuvo una vida muy bohemia, muy artística. Él era hijo de un pintor surrealista, siempre estuvo rodeado de gente, digamos, pues artista y gente... Estudió interpretación, fue actor, fue guionista de espectáculos de cabarets. Curioso. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, pues este hombre, todo lo que tiene escrito son cuentos, ¿no? Pero cuentos con su miga, ¿no? Con su filosofía. Bueno, antes de entrar un poco más de lleno en qué consiste esta historia, estamos escuchando también de fondo otro tema. ¿Qué has escogido, Asier? Pues este es Eduardo Manos Tijeras. Grandes historias, cuentos fantásticos y yo creo que muy bien escogida esta banda sonora para ilustrar la historia de Momo. ¿Qué nos cuenta? Pues Momo es una niña que no sabe muy bien por qué está donde está, ni sabe su edad, ni sabemos de dónde ha aparecido, vive en un anfiteatro
Y entonces la gente se le va acercando y descubren algo en ella, descubren el niño que llevan dentro, ¿no? Es decir, casi los diálogos de la gente que encuentra a Momo no son diálogos, son monólogos consigo mismos, ¿no? Con su niño interior. Y esta niña pues tiene una cualidad que a veces perdemos, ¿no? Que es saber escuchar, vivir la vida con paciencia, ¿no? Tener tiempo para sentarte con un amigo y tomarte un café y ya está. Y decir, mira, y no miro el reloj, no, ni miro WhatsApps, ni miro nada de esto, ¿no? Entonces yo creo que es una historia muy bonita para recuperarnos en un mundo donde todo parece frenético, donde tenemos una mentalidad productiva a tope, ¿no? Y hay sus antagonistas, ¿no? Que yo creo que la gente los conoce, los hombres grises, ¿no? Ajá. Se sabe, pues, Momo sabe escuchar y se encuentra con el maestro segundo minuto hora y le da una tortuga, la tortuga Casiopea, que es el símbolo de la paciencia, ¿no? Y pues se ve embarcado en una aventura que es acabar pues con el tiempo de los hombres grises, ¿no? Que los hombres grises lo que hacen es atesorar el tiempo de los demás, romperles la vida y, claro, los demás entran en esa vorágine, ¿no? Y yo creo que es muy actual, pero muy, muy sí. actual, ¿no? Sí, muy sí. actual. Desde luego que sí. Y terminamos, Asier, como decíamos al comenzar, con ese pequeño homenaje que queremos rendirle a la escritora Ana María Matute, con Olvidado Rey Gudú. Cuéntanos. Pues Olvidado Rey Gudú, tan olvidado como este libro, ¿no? Que sí, yo antes decía que quizás sea el mejor de Ana María Matute, bueno, eso va en opiniones, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es una novela de fantasía épica. Yo creo que, y no esto no es mío, es nuestro Señor de los Anillos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué vamos a encontrar en ese libro? Pues es la historia larga del Reino de Olar. El Reino de Olar fue fundado por el Conde de Olar. Y luego pues va en la tercera generación, sobre todo, que es donde se centra el libro, pues aparecen dos reyes, el rey Bolodosio y Ardiz, la reina Ardiz, que es sobre todo la protagonista de este libro, ¿no? Ella va acompañada de un trasgo y el hijo de ambos es el rey Gudú, que es el que da nombre a la novela. Uh-huh. ¿Alguna referencia que podamos hacer precisamente sobre la autora? Aunque sí que es cierto que estos días atrás hemos oído hablar mucho de su vida, también de su obra. Pues nada, decir que sí, que se nos va una de las grandes, ¿no? De la literatura de la posguerra. 88 años y, bueno, recibió el premio Cervantes hace poquito, en el año 2010, ¿no? Es decir, uh-huh. se la reconoció un poco tarde. Una gran contadora de cuentos y, bueno, el asiento número K de la Real Academia Española, ¿no? Bueno, pues unas estupendas recomendaciones para comenzar esta sección, estas lecturas que nos van a ayudar seguro este verano a matar el tiempo muerto y aprovecharlo bien, además, porque leer siempre es una afición de la que vamos a sacar muchísimo. Asier, para terminar, si te parece, podemos escoger un fragmento, una de las tres obras que hemos hablado hoy. ¿Cuál escogerías para terminar con un fragmento, con una pequeña lectura? Bueno, pues mirad, voy a escoger de Olvidado Rey Gudú un cachito que es muy significativo y tiene mucho que ver con esto del olvido, ¿no? Dice, la reina, que aplazaba de día en día y con gran desánimo la reunión para la elección de posibles candidatas, se vio sorprendida por la visita de su hijo. Sin mucha ceremonia, más bien ninguna, Gudú se hizo escuchar. «Madre», dijo, «deseo que mi tío, el príncipe Almíbar, reanude la historia que quedó inacabada». «¿Qué historia?», le dijo su madre. «La historia de nuestro pueblo y nuestra estirpe». Ardiz permaneció un instante pensativa. Luego dijo, «Sí, el buen margrave Olar hizo grandes cosas dignas de tener en cuenta, y también, por supuesto, vuestro padre». Bueno, la lectura sigue, pero viene a decir un poco que quieren hacer historia. Quieren que aparezca en la historia, ¿no? Uh-huh. A lo mejor luego no ocurre. Bueno, pues dejamos bueno. ahí, lo dejamos ahí en el aire para enganchar a nuestros oyentes a la lectura de este Olvidado Rey Gudú, de Ana María Matute. Por cierto, no hemos hablado de la selección musical que has hecho para esta obra. Cuéntanos. Bueno, esta es de otra película, Air Denver. Nos pasó un poco desapercibida, es una saga de... Bueno, pues también es una banda sonora épica, ¿no? Y uh-huh. como épica es la historia del Rey Gudú, ¿no? Pues tres recomendaciones. Lo dicho, cada lunes nos encontraremos aquí, todos los amantes de la lectura, con Asier Aparicio. Muchísimas gracias. El lunes que viene, tres obras más. Sí, ahí seguiremos. Gracias. Hasta luego.